podría intentar algo nuevo. ¡Poder Pocket! ¡Woohoo! ¡Esto es muy divertido! Los otros se lo están perdiendo. Bien, amigo, ¿puedes llevarme con Peaches? ¡Poder Pocket! ¡Vamos! ¿Encontraste algo? No. Hay que buscar en las otras áreas. Recuerdo que me probé unos zapatos. ¡La encontré! ¡Encontré a Peaches! ¡Poder Pocket! ¡Poder Pocket! ¡Shani, tenías razón! ¡Son hermosamente mágicos! ¡Wow! No pensé que hubiera tantos patrones diferentes. Tengo una idea. Cada una atrape un copo de nieve con el patrón que más le guste. ¡Hagámoslo! Me gustaría encontrar uno con patrones triangulares para asegurar una base fuerte y firme. ¡Ahí! ¡Perfecto! Creo que es el que busca. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Hace tiempo que no blogueo. Así que pensé en traer a dos invitadas hoy para celebrar esta ocasión especial. ¡Hola! Yo soy Lila. Hola, yo soy Shani. Me encontré unas fotos viejas mientras ordenaba mi habitación en la mañana. Me trajeron muchos recuerdos. Oh, ¡wow! ¡Esta es linda! No sabía que tenías esta foto. Me encontré unas fotos viejas mientras ordenaba mi habitación en la mañana. ¡Sí! ¡Y mira! Lila ya se ponía accesorios de moda desde entonces. ¡Mira! ¿Recuerdas las búsquedas del tesoro que Shani hacía antes? ¡Sí! Shani, eras muy buena pensando en pistas complicadas. Eras muy buena jugando al escondite también, Shani. ¿Recuerdas? Siempre encontrabas los mejores escondites. ¡Eso era muy divertido! El mundo parecía tan grande entonces. Tienes razón. Y podíamos escondernos en más lugares. No se sentiría igual ahora. ¿Qué tal si jugamos al escondite? Solo que esta vez nos hacemos pequeñas. Todo será más grande y tendremos más lugares para escondernos, como cuando éramos pequeñas. ¿Qué dicen, amigas? ¡Juguemos al escondite! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Qué excelente idea! ¡Poder Pocket! 98, 99, 100. ¿Listas o no? ¡Aquí voy! ¡Veamos! No están aquí. Ni aquí. Tampoco están aquí. Creo que sé dónde puede estar Lila.
De acuerdo. Creo que eso fue un poco fácil. ¿Sabes dónde está Shani? Necesito tu ayuda para encontrarla. No está aquí. No, tampoco está aquí. ¿Shani? ¿Eres tú? No. Creo que Shani todavía es muy buena en este juego. Ya buscamos casi en todos lados. ¿Dónde podrá estar? La búsqueda del tesoro. A veces, para encontrar la solución, debes regresar al principio. ¡Oh! ¡Ahora lo recuerdo! Shani siempre dejaba pistas al principio de sus búsquedas del tesoro, que nunca veíamos hasta el final. Bien, Shani, voy a encontrarte. ¡Bien hecho, Polly! ¿Ven? El juego del escondite aún es igual a cuando éramos pequeños. ¡Sigue siendo la mejor, Shani! Díganme, ¿qué juegos jugaban cuando eran pequeños? ¡Los veo a la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Yo soy Polly. Y bienvenidos a mi blog. Bueno, Lila comenzó prácticas de verano en la boutique de modas en la plaza hoy. Y estaba súper nerviosa. Afortunadamente, Shani y yo estuvimos ahí para ayudar. Lila es muy trabajadora. ¿Cómo es que encontró estas prácticas de verano? Una amiga de su mamá es dueña de la boutique de moda. Y le ofreció que viniera cuando vio su última creación de vestidos. ¡Guau! ¡Eso es increíble! Debe estar emocionada. ¡No lo creo! ¡Es mi primer día y ya se me hizo tarde! Falta una hora para que comience tu turno. ¡Tienes mucho tiempo! ¡No si necesitas arreglar tu cabello y personalizar tu atuendo! ¡Tranquila! ¡Te ayudaremos a arreglarte! ¡Gracias, amigas! ¡Ay! ¡No puedo hacer que se acomode! Para mí se ve muy bien. Ay, no lo sé. Estoy muy nerviosa. ¿Cómo puedo ayudar a la gente si no puedo ni personalizar mi propio atuendo? Lila, eres una excelente estilista. Solo confía en tus instintos. ¡Debe ser un cliente que llega! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Tengo una idea! ¡Poder Pocket! Llévanos contigo. Nos esconderemos en tus bolsillos y cuando necesites consejo, te ayudaremos. ¿Sí? Amigas, ¿escucharon? La encargada de la tienda me dijo que acomode estos zapatos en el exhibidor. ¿Alguna sugerencia? ¡Oye! ¡Eso es fácil! Vamos a clasificarlos en un orden alfabético lógico, como lo haces con los libros de la librería. Los azules primero porque A es antes de M de morado. ¿Qué tal si usamos un enfoque más práctico? Pongamos zapatos de verano en un lado y de invierno en el otro. Pero los deportivos no son zapatos de invierno o verano. ¿Ves? Mi sistema tiene más sentido. Pero no es una librería, Shani. ¿Lila? No sabía que trabajabas aquí, Lila. Ah, hola, señora Pocket. Hago prácticas durante el verano. Solo pruebo algo nuevo con el exhibidor. ¿Puedo ayudarla con algo? La verdad, sí. Quiero comprar un sombrero. Déjeme mostrarle la colección de sombreros.
No estoy segura del color. ¿Color? ¡Ay, claro! Déjeme traerle otro. Shani, te dije que no le iba a gustar. ¿Qué tal ese? Vamos a intentar este. Tal vez es muy grande. Te dije que no le iba a quedar. Aunque ese estilo le queda bien. ¡Claro! ¡Ya sé qué haré! ¡Quédense ahí! Lo siento mucho. ¿Tal vez podría decirme más sobre lo que está buscando? Estoy buscando un look vintage. Déjenme ver. ¿Qué tal este? ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! Es un placer. ¿Se encuentran bien? Perdón por confundirte, Lila. Sí, perdón por discutir también. No, está bien. Ustedes solo querían ayudar. Pero tenías razón, Polly. Necesito confiar en mis instintos. Amigas, ¿qué les parece así? Utilicé un orden cromático de acuerdo a los colores del arco iris. ¡Guau! ¡Bien hecho, Lila! En serio, llama la atención. ¡Gracias! Y les agradezco que intentaran ayudar. Sé que tenían buenas intenciones. ¡Son las mejores amigas del mundo! Lila terminó haciéndolo muy bien en su primer día, porque confió en sus instintos y trabajó con confianza. Me despido por ahora y recuerden, todos podemos tener pequeñas grandes aventuras. Hola, amigos. Yo soy Polly. Y bienvenidos a mi blog. Hoy les tengo un tutorial súper increíble de manualites. ¿Están listos? Voy a enseñarles cómo hacer brazaletes de la amistad con estas cuentas súper fantásticas. Pueden encontrar cuentas como estas en toda clase de formas, colores y tamaños en su tienda de manualidades local. ¡Vamos a comenzar! Veamos. Necesitamos hilo. ¿Dónde lo puse? ¡Ah! ¡Aquí está! Corten un pedazo de cuerda o hilo. Yo usé hilo, como este. Y hagan un buen nudo apretado en uno de los extremos. Esto es para evitar que las cuentas se salgan. Pueden añadir las cuentas o lo que ustedes quieran. Lila siempre hace sus brazaletes con un esquema de colores en mente. A Shani le gusta seguir patrones. Y a mí me gusta usar los colores que me inspiran en el momento. Conforme añaden más cuentas, revisen el nudo de su cuerda o hilo para asegurarse que no se deshaga. ¡Eso es! ¡Perfecto! Cuando haces un brazalete de la amistad, lo más importante es recordar hacerlos personales. El brazalete debe recordarte a tus amigos y los momentos que han compartido juntos. ¡Ups! Déjenme recogerla. ¿A dónde se fue? No puedo ver nada. ¿Cómo encontraré esa cuenta más rápido? Tal vez un cambio de perspectiva me ayude a encontrarla. ¡Poder Pocket! No puede estar lejos. ¡Auch! ¿Qué fue eso? ¿De dónde salió esto? ¡Ya recuerdo! Fuimos a una playa hermosa en el último viaje escolar. Estas conchas irán a mi colección especial. ¡Miren cuántas encontré! ¡Sí! A mí me gustan estas enroscadas y brillantes. ¿Y tú, Polly? ¿Cuáles son tus favoritas? ¡Es esta! Fue divertido iniciar una colección de conchas. Tengo una idea. Puedo usar esta concha para crear un brazalete de la amistad nuevo. Haré uno especial con cosas que representen algunos de mis recuerdos favoritos con Lila y Shani.
Lila reparó uno de mis vestidos con este tipo de botón. Y esta es una tuerca de un proyecto de ciencias que me dio Shani. No puedo creerlo. Creí que había perdido esta gema hace años. Esta fue un regalo conjunto de Lila y Shani por mi cumpleaños. ¡Fue un día increíble! ¡Oh! ¡Ay, no! Oh. Ese era un recuerdo maravilloso. Oh. Un minuto. Aún es un lindo recuerdo. Y tal vez pueda hacer algo con la gema. Este pedazo de piel es perfecto para la parte principal del brazalete. Puedo pegar las partes rotas de la gema en él. ¡Miren lo brillante que es! Ahora añadimos los toques finales. La tuerca ahora. La concha y el botón. ¡Y ya terminé! ¡Es el brazalete de la amistad más increíble! ¿Ven? No hay un modo correcto o incorrecto de hacer un brazalete de la amistad. Mientras lo hagas desde el corazón, el resultado final siempre será hermoso. Es divertido ponerse creativos y hasta reciclar cuando lo haces. Como mi brazalete de la amistad con la gema. Y resume perfectamente mi amistad con Shani y Lila. Y creo que es más preciado ahora que la gema original. ¡Eso fue muy divertido! Ok, me voy por ahora. Y recuerden, siempre tener pequeños.